Y va Zanetti, Ramiro, que habitualmente va, no siempre culmina bien las acciones. El chelito para Zanetti, el centro de Zanetti, Henao. Esta vez inquietó Pupi. La imagen del capitán reemplazando en esa función a Roberto Ayala. Y esta, ¿para quién juega Pupi? Para Bondancieri, casi lo complica el Pato. Bien. Primero con el pecho, luego con el pie, salvando la situación. El equipo argentino iba. Chelito, Tevez, intentaba Chelito, Delgado, nada, seguían 0 contra 0. Tevez, la apertura fue de Lucho para Zanetti, intentaba Figueroa, no podía, el remate de Kili González, increíble pero real, no fue gol. González, el salvador de Colombia, equipo que ganó la última Copa América, que solamente había recibido goles contra Perú en el empate 2-2. Carlos Tevez, su envío en coproducción. Tevez, Henao, el primer gol del partido. Tevez, que había hecho uno de tiro libre ante Perú, el decisivo y el único. A contrapié Henao. Cuando quiere regresar no tiene potencia ni de piernas ni de manos para contener la pelota de Tevez, que no iba tan esquinada, pero que se convertía en el primer gol del partido. Más del ataque argentino con Delgado, tapó Henao. Lucho Figueroa aplicó el freno. Esperó a Kili González. La pide otra vez Figueroa. Llega Sorín. De Juanpi para Figueroa. Centro para Sorín. Sorín no, pero Lucho González sí, y gol. Gol de la Argentina. Cuarto gol de Lucho González, el futbolista de River, pretendido por el fútbol ruso en el seleccionado argentino. Se iba resolviendo la cuestión. Henao no tenía posibilidades, estaban 2-0. Saltó Heinze, la tiene Tevez, tapó Henao, la figura del Once Caldas, campeón de América. Centro de Rosales y gol de Juanpi Sorín. Y Bielsa sí lo va a gritar, claro, lo manda tanto a Sorín al frente, lo convierte en un 9 bis, que al técnico le debe encantar que su 9 bis convierta el noveno gol en 51 partidos. Bueno, ataca Colombia, Perea por arriba. La última inquietud que tuvo Bondancieri, el final del juego. The game is over, pero la Argentina está en la victoria de la Argentina.